fueron a Santa María, tenían una cita pendiente. Se cansaron de esperar, nunca llegó el presidente, como suele suceder. Los llama y no los atiende. El día 6 de febrero del año 93. Procedentes de Huatulco, Chito, Esteban y Abel, y van en su camioneta. Se accidentaron los tres, como a las 6 de la tarde. En la recta del Faisán, la Dodge ahí se volcó, Chito salió mal herido. Casi el pie se le trozó. ¡No te rajes, Chito! A su cuñado y hermano un brazo se le zafó. No de graves consecuencias, así lo dijo el doctor. A Chito yo no lo atiendo. Con él si no puedo yo. Chito iba inconsciente del golpe que se llevó. Llegando a Salina Cruz, al hospital ingresó, le incrustaron platino. La parte que se dañó ya con esta me despido. De mis amigos queridos, ya les canté el corrido de Andrés Martínez, mi amigo, conocido como Chito. Gracias a Dios sigue vivo.